Buenas tardes a todos los asistentes. Bienvenidos al webinar Inclusión y Equidad en la Educación, Valoración y Reconocimiento de la Diversidad en un Marco de Derechos Humanos. Esta sería la parte número uno de esta conferencia. Queremos darles la bienvenida. Mi nombre es Estela Guevara y hago parte del equipo de Educación Continua de la Universidad de Los Andes. Esta actividad queremos contarles que hace parte del ciclo de conferencias online ofrecidas por el Ministerio de Educación Nacional de Colombia, el Centro de Innovación en Tecnología y Educación y la Dirección de Educación Continua de la Universidad de Los Andes. También les recordamos que al finalizar la intervención de los panelistas contaremos con un espacio para responder todas las inquietudes que ustedes tengan, por lo que los invitamos en el transcurso del webinar a compartirnos a través del chat escribiéndole al panelista que se llama Preguntas y Respuestas todas las inquietudes que surjan. El día de hoy nos acompañan como anfitrionas de este evento Erika Sánchez, Diana Álvarez y Diana Garavito, profesionales del equipo de Inclusión y Equidad en Educación del Ministerio de Educación Nacional de Colombia. Les damos la bienvenida a todos ustedes y les cedemos la palabra en este momento a Diana Garavito, con quien iniciaremos esta actividad. Diana, bienvenida a este evento y bienvenidos todos. Muy buenas tardes a todos los asistentes, a los panelistas. Muchísimas gracias por estar aquí. También al equipo de Inclusión y Equidad en la Educación y a todos los asistentes, a todas las personas de todo el territorio nacional que se han vinculado a este webinar que se ha denominado Inclusión y Equidad en la Educación, Valoración y Reconocimiento de la Diversidad en un Marco de Derechos Humanos. En este orden de ideas, quiero presentarles a los panelistas que nos acompañarán el día de hoy. Estarán con nosotros Bernor Muñoz, de la Compañía Mundial por la Educación, y Silvana Corso, finalista del Global Teacher Prize. Quiero comentarles en este momento, vamos a presentar, voy a hacerles una presentación en general de nuestros dos panelistas. Silvana Corso es una profesora argentina de historia. Ella ha cursado una maestría en integración de personas con discapacidad en la Universidad de Salamanca. También posee estudios y una amplia experiencia en intervención en trastornos del aprendizaje escolar, también en estrategias y prácticas de educación inclusiva y diversidad, tecnologías de la información y las comunicaciones, en educación, también en diseño universal para el aprendizaje y en ciencias sociales con mención en psicoanálisis y prácticas socioeducativas. Su trabajo ha sido incluido en diversas publicaciones educativas y también todas sus contribuciones en el campo de la educación han sido contempladas en el marco de distintos talleres de inclusión social, los cuales han sido dirigidos a educadores. Su trabajo en el marco del sistema educativo ha traído pues el reconocimiento de la prensa, también de muchos premios para la promoción de la lectura. Actualmente dirige una escuela de educación media inclusiva en la ciudad de Buenos Aires y para nosotros es un honor contar con la presencia de Silvana en este espacio. Hemos tenido el placer de también estar acompañados con su presencia durante el año pasado en el marco del programa Todos Aprender. Muchísimas gracias, Silvana, por estar aquí. Si quieres darnos algunas palabras, queremos que te presentes con nuestros asistentes tú también para que te conozcan. Hola, buenas tardes. Bueno, primero la agradecida soy yo por la invitación y por la confianza que depositaron para compartir este momento con ustedes. Pura experiencia de trabajo, más que obviamente con un marco teórico, pero bueno, la voz que vengo a traer es un poco la voz de la escuela, así que espero estar a la altura de las expectativas que se pudieran haber generado y acompañar bien a Bernard en esta presentación. Perfecto, muchísimas gracias, Silvana. Ahora voy a hacer la introducción de nuestro segundo invitado. Nuestro segundo invitado se llama Bernor Muñoz, es costarricense, nació en México. Él se desempeña actualmente como el director de políticas, incidencia y campañas de la Campaña Mundial de Educación y es miembro del Consejo Universitario de la Universidad Estatal a Distancia de Costa Rica.
Werner ha publicado 13 libros de ensayo, poesía y narrativa, entonces contamos en este espacio con un escritor. Muchos de sus trabajos fueron traducidos a distintos idiomas, entre ellos inglés, francés, árabe, ruso, chino, portugués, italiano, alemán y croata. Ha sido invitado también por muchas universidades en Argentina, en Alemania, en España, en Nicaragua, en Colombia y en Suiza. Él cursó estudios superiores de literatura, es jurista especializado en derechos humanos, filósofo y doctor en educación. En la tercera reunión regional de ministros de educación de América Latina y el Caribe, lideró la hoja de ruta para la implementación del Objetivo de Desarrollo 4, que es el que se refiere a la educación y a la Agenda de Educación 2030 de América Latina y el Caribe. Él también estuvo a cargo de coordinar estudios en donde presentó los resultados de estas investigaciones en las temáticas de aprendizaje a lo largo de la vida, también de docentes, de calidad, de equidad e inclusión en la educación. Y Bernard ha sido relator especial de la ONU sobre el derecho a la educación. Y bueno, también hemos tenido la fortuna de contar con Bernard en espacios el año pasado. Primero en el foro de inclusión y equidad en la educación, el cual se realizó en Cali y adicionalmente también nos visitó en Bogotá y nos acompañó en un espacio en donde trabajamos las experiencias significativas. Entonces, nuevamente, muchísimas gracias, Bernard, por haber asistido a este espacio, por haber aceptado nuestra invitación y queremos darte la palabra. Muchísimas gracias. Muchas gracias, un saludo muy cariñoso desde la lluviosa San José de Costa Rica. Es un enorme gusto estar con ustedes, un agradecimiento especial para el Ministerio de Educación, especialmente para el equipo de inclusión, las personas de Diana Garavito, Diana Álvarez y Erika Sánchez, y también a la Universidad de Los Andes. Estamos a la orden y muy complacido de compartir con ustedes esta tarde. Diana, no podemos escucharte. ¿Tienes el micrófono apagado? Ay, gracias. En este orden de ideas, ya después de tener la presentación de nuestros expertos, vamos a dar una introducción al tema de inclusión y equidad en la educación, que es el cual nos convoca para este espacio. Y quiero decirles que en el marco del abordaje de estos procesos de inclusión y equidad en la educación, venimos dando desde el Ministerio la apuesta a una mirada muy amplia, una mirada más amplia, de acuerdo con lo que han establecido los documentos internacionales y entre ellos aquellos que ha expedido UNESCO, los cuales han servido como orientadores al trabajo que se ha venido realizando desde el Ministerio de Educación Nacional. En este orden de ideas, cuando hacemos referencia a los procesos de inclusión y equidad en la educación, nuestra mirada es más amplia que el abordaje únicamente a la atención educativa a los estudiantes con discapacidad. En este marco de ideas queremos hacer un abordaje amplio de toda la diversidad de personas, de los niños, niñas, adolescentes, jóvenes y personas adultas que se encuentran vinculadas al sistema educativo y aquellos que no se han vinculado, pero queremos que estén presentes también en el marco de este abordaje. Entonces, cuando hablamos de inclusión y equidad en la educación, queremos hacer una apuesta y abordar el tema desde un proceso permanente, no hacer una referencia a un proyecto específico, sino ver que es un proyecto que continúa, que se va desarrollando a lo largo del tiempo, que es permanente, en donde reconocemos, donde valoramos y respondemos de manera pertinente a todas las necesidades, a todas las particularidades que presentan estos estudiantes que tenemos en el aula, estos estudiantes a los que todos los docentes se enfrentan día a día y sabemos efectivamente que nuestra aula siempre ha sido diversa, que nunca un niño ha sido igual al otro. Entonces, en este marco ideal lo que queremos es responder a los intereses, a sus inquietudes, a sus dudas, a todas estas posibilidades que tienen todos estudiantes, todas estas personas, que no hagamos énfasis solamente en sus necesidades, sino también en el gran potencial que tienen para desarrollar en el marco de la escuela.
En este orden de ideas también queremos hacer referencia, hablar de procesos en donde abordemos el tema de no discriminación o exclusión alguna. Entonces, en este marco lo que queremos hablar es de promover el desarrollo integral de los estudiantes en el marco de del logro de sus trayectorias educativas completas, en donde niños, niñas, adolescentes puedan desarrollarse en ambientes seguros, en ambientes sanos, en ambientes en donde los reciban, los acojan, en donde puedan desarrollarse de una manera feliz, en donde puedan encontrarse y relacionarse con sus pares, con sus docentes y con toda la comunidad educativa que hace parte del establecimiento educativo, en donde las familias también puedan participar de los procesos y acompañen a los niños, niñas, adolescentes en su proceso como corresponsables del derecho a la educación. Y en este marco que podamos garantizar también a estos estudiantes que participen de manera significativa, de manera activa, que participen en los procesos y que se les garantice los ajustes y los apoyos que requieran para desarrollarse en este marco del sistema educativo. En este orden de ideas también es importante tener presente que nos enmarcamos en los derechos humanos, y que estos no son solo para algunos, sino que en el marco de la diversidad todos los estudiantes son sujetos de derechos y pueden ejercer plena y efectivamente su derecho gracias a estos ajustes y apoyos razonables que les brindemos a lo largo de su trayectoria educativa completa. Por último, y teniendo en cuenta como uno de los elementos primordiales, como esa hoja de ruta y esos orientadores para garantizar estos procesos de inclusión y equidad en la educación, tenemos tres elementos que son fundamentales, que son las prácticas, las políticas y las culturas inclusivas. Estos tres elementos hacen que podamos transformar nuestras prácticas. Cuando hablamos de prácticas, específicamente queremos hacer también referencia a las prácticas pedagógicas, a nuestras didácticas, a nuestras dinámicas, a nuestras metodologías. Adicionalmente, cuando hablamos de las políticas, también queremos no solamente hablar de un marco legal y político que tengamos a nivel nacional, sino que también hagamos referencia a esas políticas públicas que tenemos en el territorio, también en el marco de los establecimientos educativos, aquellos elementos de política que tenemos, donde tenemos el proyecto educativo institucional. También tenemos en este orden de ideas también los pactos que establecemos entre los estudiantes, entre los docentes. Y también el manual de convivencia escolar, en donde hablamos no solamente de las rutas de atención, sino también esos elementos que vamos a abordar para prevenir toda forma de discriminación o exclusión. Cuando hablamos también de las culturas inclusivas, es también transformar aquellas prácticas que hemos venido teniendo a lo largo de la historia y que posiblemente tienen impregnados elementos que llevan a que discriminemos a algunos estudiantes por sus particularidades. Entonces, aquí los invitamos a que trabajemos por eliminar todas las formas de exclusión, de marginación, de vulnerabilidad y desigualdad, y que permitamos y garanticemos que todos los estudiantes no solamente accedan, sino permanezcan y logren su trayectoria educativa completa en el marco del sistema educativo. Entonces, ya haciendo esta introducción al tema de inclusión y equidad en la educación, le doy la bienvenida a nuestra compañera Diana Álvarez, quien va a liderar aquí y a moderar el espacio de las preguntas que trabajaremos para el desarrollo de este webinar con nuestros expertos invitados. Muchísimas gracias. Gracias, Diana. Muy buenas tardes para todos y para todas. Una vez más, bienvenidos a este espacio de conversación. Como nos decía Diana, pues reconocemos que inclusión y equidad en la educación es ese proceso permanente. Y al ser este un proceso permanente, reconocemos que existen unas barreras. Por eso queremos que Diana y Bernardo nos cuenten cuáles creen que son esas principales barreras que tenemos a la hora de implementar estos procesos de inclusión y equidad en la educación. No sé, ¿cómo quieren iniciar ustedes? Silvana, claro que sí. ¿Puedo empezar? Bueno, mira, yo trabajo, uno podría acá enumerar un montón de barreras en relación a lo que se escucha decir, sobre todo los protagonistas, ¿no? Lo que se escucha decir en las escuelas en relación a la formación, en relación a la accesibilidad. Sin embargo, y sobre todo en este tiempo donde se puso de manifiesto que no pasa por la formación, no pasa por los recursos económicos hacer inclusión, sino pasa por
la disposición hacia el otro, por hacerse responsable de que la escuela debe ser el lugar para todos. De hecho, lo estamos demostrando en plena pandemia, que la escuela no se siente interpelada por la falta de conectividad. O sea, se hace cargo, entra en tensión la falta de conectividad, la situación de extrema pobreza de parte de nuestra población, que hace que tenga dificultades para sostener la escolaridad, y sin embargo la escuela no se permite perder a los alumnos, sale a la búsqueda, se reinventa, y hemos leído tantas maravillas que han hecho los docentes por conectarse con sus alumnos, que creo que la verdadera barrera que existe a la hora de pensar hacer real una escuela inclusiva tiene que ver con la representación social del otro. Y no es solo el otro en relación a la discapacidad, ¿no? La representación social, y me refiero a la representación del otro pobre, del otro rico, del otro con discapacidad, ¿no? Yo siempre digo que la barrera está en la cabeza de las personas. Cuando yo pongo, cuando miro al otro, ¿no? Lo miro desde una etiqueta, ahí está la barrera que me impide realmente poner en valor la diferencia, ¿no? Porque justamente la etiqueta me pone un techo. Y en relación a ese techo es el cuestionamiento de la escuela, si puede o no puede dar respuesta, si este alumno está preparado o no está preparado, ¿no? Que es la gran pregunta que se hacen muchos docentes, muchos, probablemente, y sea una pregunta del público que nos está siguiendo, si se puede dar lugar a todos. Entonces, acá, ahí es donde yo veo la barrera y digo, la escuela no puede poner en discusión si algún alumno puede o no puede estar. La escuela debe hacerse cargo que todos los alumnos tienen derecho, y que como es un derecho no vamos a negociar, ¿no? Y entonces la escuela tiene la obligación de abrir sus puertas y alojar, no abrir sus puertas sin como sí, sino alojar, dar la bienvenida y hacerse cargo, ¿no? De todos y cada uno. Y cuando podamos romper con esto y decir, bueno, acá están, estos son nuestros alumnos, entender que la responsabilidad es nuestra de crear las condiciones para que todos aprendan. Entonces, vuelvo a insistir que, y a ver si puedo redondear la idea, que hoy demostramos que no había otras barreras que son las que siempre sostenemos como discurso a la hora de no dar lugar, que tiene que ver con que no fuimos formados, se necesitan recursos económicos y más apoyos. Hoy la escuela está haciendo inclusión, o por lo menos lo intenta, en épocas de crisis, saliendo a la búsqueda de todos y cada uno de sus alumnos, sin formación muchos docentes a la hora de la, de lo tecnológico, ¿no? La formación tecnológica no es obligatoria en todos los docentes, sin embargo todos salimos a formarnos, todos salimos a dar respuestas. Entonces, ahí está, me parece que la clave, darnos cuenta el poder que tiene la escuela si rompe con esa representación, que no hay barreras económicas, de edilicias, ¿no? Sino que, no es que no existan, digo, que no son las que impiden que estén todos los chicos en la escuela, sino justamente nuestra disposición al otro, la que impide que esté, ¿no? O nuestra falta de disposición al otro, la que impide que realmente se hagan presentes. Que realmente se hagan presentes con plena participación, ¿no? Porque también hay escuelas que abren las puertas, pero no los hacen presentes, ¿no? Estar presente en la escuela no significa... Puedo estar ausente con presencia también, ¿no? Bueno, no sé si fui clara y pude redondear ahí la idea. Si no, seguro Bernard saldrá al rescate y puede cerrar por ahí lo que quise decir. Muchas gracias. Claro que sí. Quizá una de las barreras que menos costo económico tiene, pero que nos ha costado en los últimos años, es precisamente transformar esas barreras actitudinales. Bernard, te escuchamos. Gracias. Bueno, después de Silvana es complicado seguir, pero bueno, trataré de complementar lo que ella muy acertadamente ha expuesto. Yo pienso que hay barreras estructurales
que afectan no solamente los procesos de inclusión, sino la dignidad de las personas en general, pero que tienen un impacto, por supuesto, en aquellas personas que han dejado, que se han quedado atrás o que hemos dejado atrás. Y hay otra serie de barreras que son más de carácter, algunas coyunturales o algunas más institucionales o más focalizadas en aspectos específicos. Entonces yo pienso que quizá la barrera estructural que más perversamente ha impedido los procesos de inclusión es la condición de pobreza, que es, digamos, característica de nuestro continente. Porque, bueno, las condiciones de pobreza han, para empezar, han impedido el acceso a la escuela, no solamente de personas que tienen unas características especiales o que pertenecen a grupos minoritarios, sino a la población en general, ¿no? Y las estadísticas de UNESCO son muy, muy elocuentes. Sin embargo, si bien el informe de monitoreo recientemente publicado señala la pobreza como una barrera de carácter estructural, también es un poco truculento porque bien sabemos que los procesos de discriminación, y el caso de discriminación, por ejemplo, evidente, ocurre también en los países industrializados y en los países ricos. Entonces no hay una relación mecánica pobreza y desigualdad, pobreza y inequidad, pobreza y exclusión, sino que hay una serie de condicionantes que al unirse con las condiciones de pobreza terminan provocando dificultades muy serias en materia de inclusión. Pero además, y de aquí rescato algo muy importante que señalaba Silvana, tenemos que recordar que el avance en materia de inclusión no se realiza con el acceso a las escuelas regulares, por ejemplo, de las personas con discapacidad, para citar algunos de los grupos que han sido históricamente excluidos. Pero muchos sistemas regulares pueden incluso empeorar las condiciones de exclusión. Es decir, cuando se logra que un estudiante indígena, por ejemplo, que tiene su propio idioma, ingrese a una escuela regular no indígena y toda su educación se construye a partir no solamente de un idioma, sino de una cosmovisión radicalmente diferente de la suya, pues evidentemente aquí hay un empeoramiento de sus condiciones de vida en general, ¿no? El otro problema estructural es evidentemente el del financiamiento. Es decir, en América Latina vivimos claramente en una educación a dos velocidades. Tenemos un sistema público que hace aguas y un sistema privado y un sistema privatizador que muchas veces se aprovecha de las condiciones y de las limitaciones que tienen las poblaciones para la educación. Entonces, el financiamiento de la educación pública y una educación pública gratuita, de calidad, debe profundizarse y especialmente en aquellos sectores en donde particularmente la exclusión, la discriminación y la pobreza es más evidente. El tema de preparación docente evidentemente es una barrera, sin embargo tenemos que aclarar que un docente o una docente sin condiciones óptimas para trabajar, por más preparación que tenga, va a ser muy difícil que pueda avanzar. De tal manera que necesitamos un sistema de preparación que no solamente se limite a construir capacidades en nuestros docentes, sino también en construir las condiciones que requerimos para que puedan hacer un trabajo de impacto sería inclusión. La otra cuestión que quiero señalar es que la inclusión no se puede lograr incidentalmente. Es decir, la inclusión educativa, por ejemplo, no se puede lograr con unas cuantas medidas que la educación toma. Es decir, no podemos aspirar a tener una escuela inclusiva en un contexto comunitario que es absolutamente excluyente. Eso sería realmente una locura. De manera tal que las políticas de inclusión escolar tienen que tener asidero en una política pública, una política de Estado que le dé sustento. Entonces no podemos pretender resolver con algunas medidas aisladas solamente.
Pero sin embargo, me parece que el principal obstáculo y la principal están siendo los prejuicios, los estereotipos y los estigmas. De modo que hay que entender que para alcanzar la inclusión es necesario abordar el problema de una manera mucho más estructural y mucho más sistémica. Gracias. Bueno, muchas gracias. Y Bernard nos ha dado quizá ese primer alcance en la importancia del derecho humano y de entender la educación como derecho. ¿Y cuál crees, Bernard, que es esa incidencia o cómo hacer para que efectivamente el abordaje de inclusión y equidad en la educación esté en el marco de los derechos, pero además, cómo hacer incidencia en este aspecto en los colegios, en la realidad que viven nuestros niños, nuestras niñas, nuestros jóvenes, los adolescentes, pero también las personas adultas? Bueno, yo pienso que lo primero es entender que la inclusión no es una modalidad, no es un tema que debe incluirse dentro del quehacer educativo, no es una moda tampoco, no es que tenemos que trabajar en inclusión porque es muy bonito. Inclusión es un enfoque que abarca toda la dinámica educativa en cuanto teoría, en cuanto sistema, en cuanto política pública, en cuanto práctica. Y eso no puede ser posible si no cambiamos una cosita, solo una pequeña cosita, todo. Es decir, bueno, esto es medio en broma y medio en serio, pero realmente no podemos nosotros aspirar a construir inclusión en un sistema educativo que fue pensado para lo contrario, que fue pensado para estandarizar, para responder a las necesidades de los empleadores, para homogeneizar, para evaluar a los estudiantes todos y todas con una misma tabla. Esto es imposible. Es como un poco como decía Raúl Zaffaroni, como aprender a jugar fútbol dentro de un elevador, ¿no? Es decir, tenemos que aspirar a un cambio radical de los sistemas educativos, que ciertamente no se producen de la noche a la mañana, que es un cambio que hay que construir mediante políticas públicas que tienen que tener como fundamento las buenas prácticas docentes. Y esto es muy importante. Las políticas públicas deberían siempre adoptarse como que de abajo hacia arriba, digamos. Y por eso es que los docentes y las docentes son tan importantes, porque son quienes generan esas prácticas y son quienes realmente ofrecen un aprendizaje institucional que debe ser aprovechado. De manera tan lógica que tenemos que aprovechar y que tenemos que generar es ir siempre de las necesidades de las personas a los derechos, convertir esas necesidades en factores de dignificación de las personas, convertir esas necesidades en derechos. Con la necesidad de adoptar métodos pedagógicos más flexibles, de profundizar en la perspectiva de derechos humanos, de democratizar la escuela, colegas. El ejército, la policía y los sistemas educativos son los únicos que no han logrado avanzar en una democratización efectiva. Y esto es preocupante. Porque si la escuela debe cumplir la función de construir dignidad, conocimientos para la justicia y para la igualdad, no lo estamos logrando. Hemos, por supuesto, avanzado en la escolarización, en el acceso. Tenemos más gente educada, más gente en las aulas. Pero no tanta gente educada había matado a tantos otros. Entonces, ¿para qué sirve la escuela? ¿La educación para qué? Entonces, construir ese tipo de cuestionamientos no solamente es un ejercicio retórico, no solamente un ejercicio filosófico, sino que debe conducir a prácticas concretas que liberen, que dignifiquen y que construyan igualdad. Gracias, Bernard. Y eso nos da un poco para que invitar a Silvana que nos cuente que efectivamente la UNESCO ha establecido que es necesario, es urgente, es muy importante
acelerar precisamente estos procesos de inclusión y equidad en la educación. ¿Qué crees tú, Silvana, que se requiere realizar dentro de los colegios, dentro de los establecimientos educativos, para que efectivamente esto cada vez más sea una realidad, por supuesto, como nos invita Werner, en el marco de los derechos? Bueno, primero, tomando a Werner, pensando en esto de la democratización, decía, que la democracia no es no solo una forma de gobierno, y todos tenemos claro que es un estilo de vida, la inclusión es un estilo de vida, ¿no? Y eso es lo que se tiene que respirar en las escuelas. Pero para respirar inclusión dentro de las escuelas, aquellos que las dirigen deben saber de qué hablamos cuando hablamos de inclusión. Entonces, si vos me preguntás qué pasa dentro de las escuelas, primero, y ahora voy a tomar todo lo que dijo Berno porque me da letra para encuadrarlo, él decía que son las prácticas las que deberían convertirse en definitiva en política pública. Nosotros vamos con la ley, por lo menos en la Argentina, ¿no? Y entiendo que en varios países, otros todavía no tienen tan regulado estos aspectos, pero digo, la ley está como un pasito adelante, ¿no? Hay que abrir las puertas, se garantiza, aparece. Nosotros, por ejemplo, en la Argentina tenemos una ley del 2006 y estamos en el 2020 discutiendo si pueden o no pueden, ¿no? ¿Qué pasa? Que la ley está y no se dan los procesos. Y ahí está la clave. Vos me preguntabas en la escuela. Es que aquellos que dirigimos las escuelas debemos estar capacitados, bueno, debemos estar capacitados para dirigirlos, pero digo, en términos de inclusión, para poder interpretar la ley, ¿no? Yo digo siempre que se suele leer la ley, la normativa, las resoluciones, más para protegernos de lo que hacemos dentro de la escuela que para proteger a nuestros alumnos. Entonces, yo, y lo voy a relacionar con la política pública, creo que falta primero una real formación de aquellos que dirigen las escuelas, directores y supervisores, porque son los que van a habilitar prácticas. Muchos docentes están comprometidos con la temática y hacen revoluciones en el aula, pero si esto no está apoyado por aquellos que lo dirigen, queda en una práctica que, bueno, que seguro da resultado ese año para los niños, para los jóvenes, pero que el año siguiente, como no hay una política de la escuela en relación a esto sistematizada, los chicos terminan fracasando porque cambian de maestro, cambian de profesor, no están en la misma línea, y entonces no pueden seguir avanzando en sus procesos. Por eso entonces yo digo, ¿qué se puede hacer? Primero, una formación de aquellos que dirigen, porque aquellos que dirigen tienen que estar comprometidos con el enfoque. Pueden entender la ley, pero cuando no entienden que esto es una mirada sobre el otro, es un quiebre de mirada, que tiene que ver con reconocer que todos los niños, que todos los jóvenes pueden aprender, pero no lo pueden hacer de la misma manera, al mismo tiempo, ¿no? Con las mismas opciones, sino generar oportunidades de aprendizaje. Si el director no habilita esto de pensar trayectorias flexibles, personalizadas, agrupaciones flexibles, ¿no? No atarse a la normativa y a las formas en que están organizadas las escuelas que no coinciden con esta política inclusiva, porque no lo permite, ¿no? Porque no hay flexibilidad. Entonces, uno puede romper con la estructura escuela, digamos, con lo que conocemos, haciendo algunos movimientos hacia el interior que no nos pongan en una situación, un marco de ilegalidad, ¿no? Digo, yo lo hago en una escuela y hasta ahora, después de 13 años de dirigirlo, bueno, y toco madera, nunca me hicieron un sumario, no me echaron. Digo, puedo romper con algunas estructuras respetando, ¿no?, la normativa en el sentido de que garantizo los derechos de todos los alumnos. Si eso está escrito, digo, me están parando, entiendo que es así, y que si yo tengo que garantizar que todos los alumnos estén en la escuela, pero todos los alumnos estén en la escuela aprendiendo, y ahí sería el por qué, ¿no?, y el para qué de la escuela, aprendiendo, bueno, los movimientos que pueda hacer el interior de flexibilización van, ¿no?, en línea con la normativa. Entonces, creo que fundamental la formación de los equipos directivos y de los supervisores,
porque muchas veces también el equipo directivo va bien, pero la supervisión está muy atada a algunas cuestiones que son contradictorias en las resoluciones y siempre con el miedo a las sanciones, a las denuncias, ¿no? Y a veces incluso hasta se habilitan títulos de alumnos solo porque hay una denuncia, cuando esto no se toma como un precedente, ¿no? Y se puede ampliar y no estar sacando títulos por una resolución, sino que realmente poder hacerlo efectivo para todos. Luego, pensando en la gestión, las prácticas. Acá vuelvo sobre la formación docente como responsabilidad de los equipos directivos. Asumir los directores la responsabilidad de la formación docente, el desarrollo profesional docente, y creo que es clave en las escuelas la formación, ¿no?, de comunidades profesionales de aprendizaje. Un profesorado que esté todo el tiempo revisando sus prácticas, ustedes señalaron muy bien cuando arrancaron que estamos entendiendo esto como un proceso permanente, ¿no?, de análisis sistemático de nuestras prácticas. Entonces, la conducción ocupándose de la formación de sus docentes y llevándolos a problematizar la escuela, ¿no?, a revisitar la escuela, diría Nicastro, y a repensar las prácticas permanentemente, porque tampoco es que uno puede trabajar en inclusión y saca una receta y sale, sino que en realidad se construye casi una escuela a la medida de cada alumno. Entonces necesita de esta disposición de los docentes a la formación permanente, y creo que el mejor lugar es dentro de la escuela y la formación en contexto, para responder a la realidad de la escuela. Esto, tanto la gestión y las prácticas, siempre pensando en términos de que todos pueden aprender, es decir, haciendo foco en el aprendizaje, ¿no? No en la enseñanza, sino en el aprendizaje. Y bueno, eso genera cultura escolar inclusiva, ¿no? Se respira. Y ahí sí podemos hablar de la inclusión como estilo de vida, porque naturalmente todas las presencias son reales, las participaciones son efectivas y reales, no es un como sí. Y bueno, ahí nosotros naturalmente aprendemos a valorar a todos, los niños, los jóvenes aprenden a valorar a todos, porque así se va desarrollando esto dentro de la escuela. Silvana, qué importante esto que nos cuentas de inclusión como estilo de vida, porque pensarnos, por supuesto que la educación debe ser inclusiva, pues ha de llevarnos realmente a pensarnos que la educación no solo está en esos cuatro espacios o en ese aula típica o que quizás nos imaginamos cuando nos de primer momento pensamos en un proceso educativo, sino que por supuesto cuando nos referimos a esas prácticas, a esas políticas y esas culturas que han de transformarse en pro de la inclusión y la equidad en la educación, pues hacen parte y trascienden esos muros de los colegios, esos muros de las instituciones educativas en general. Bueno, desde el equipo de inclusión y equidad en la educación hemos recopilado un poco aquellas inquietudes que nos han manifestado a través del chat, y me voy a permitir hacer la siguiente inquietud que espero recoja un poco esas dudas o esas intervenciones que nos han hecho los más de 1,000 personas que tenemos hoy acompañándonos en este encuentro de inclusión y equidad en la educación. Ellos nos preguntan o quisieran que ustedes nos compartieran cómo lograr que en un contexto actual se puedan avanzar en procesos de flexibilización curricular cuando hoy tenemos familias que quizá no están preparadas, que no hay una infraestructura accesible. En muchos casos la infraestructura quizá aún no está preparada, y pues que aún tenemos docentes sin formación para que efectivamente se logren estos procesos inclusivos. Entonces, ¿cómo hacer para que en este contexto actual, y como nos decían que tenemos que ir construyéndolo y demás, pero actualmente, ¿cuáles serían como esas acciones a desarrollar? Bueno, yo quisiera que Silvana, que es directora, pudiera comenzar y yo puedo complementar desde una visión más externa, digamos. ¿Te parece, Silvana? Sí, Bernardo, no hay ningún problema.
Y para contextualizarlo en relación, porque entiendo la pregunta, justamente en este contexto donde aparecemos en la virtualidad y pareciera que no se puede hacer inclusión, yo siempre veo en las barreras una oportunidad. Y me parece que hay prácticas que se están sosteniendo en esta virtualidad que nos permiten pensar en procesos flexibles, porque estamos en un tiempo sin tiempo, no tenemos esa segmentación, ese horario cajonado que teníamos en la escuela para llevar los procesos, ¿no? 2 horas tengo de matemática, 2 horas de historia, y si no se da en ese marco, será la clase que viene, y si no, tenés que complementarlo en casa, y si no, te quedaste afuera. Hoy estamos en otro, estamos con otra lógica, que es responder a los tiempos, ¿no? De conectividad de los chicos, y con esa real conciencia de que no todos se conectan al mismo tiempo, que no todos pueden conectarse, por lo tanto, creo que perdimos la conexión de Silvana. Vamos a comunicarnos internamente con ella. Si quieres, Bernard, puedes retomar, aunque parece que también lo perdimos. Tenemos unos minutos para que desde tecnología nos puedan apoyar. Vamos a revisar internamente qué pudo suceder con nuestros invitados. Pues mientras logramos la reconexión con nuestros invitados Silvana y Bernard, vamos a ir haciendo como el balance de estas intervenciones en las que ellos nos han invitado de manera muy especial, por supuesto, a que los procesos de formación deben ser prioridad en estas transformaciones permanentes, a que reconocer que todos pueden aprender, pero que ese todos pueden aprender no siempre se da de la misma manera. Es un poco estas reflexiones que nos hemos llevado el día de hoy. Creo que ya retomamos conexión con Bernard, entonces tienes la palabra. Gracias, sí. Bueno, disculpa, se desconectó. Lo curioso es que nos desconectamos al mismo tiempo Argentina y Costa Rica. Rarísimo. Bueno, para que vean que a veces estamos conectados sin querer. Yo creo que los procesos de flexibilidad que son tan necesarios en este caso solo nos confirman una cosa básica que ustedes como educadoras y educadores conocen, y es que lo que se enseña, lo que se aprende, es tan importante a cómo se enseña y cómo se aprende. Es decir, que los procesos pedagógicos tienen que ver necesariamente cómo la gente, digamos, se conduce en sus propios aprendizajes, en sus propias dinámicas. Y esto solamente es posible si desde la autoridad central, que en este caso es el Ministerio de Educación, hay una, digamos, una responsabilidad directa para construir estos cambios que parten de la participación inmediata y directa de las personas concernidas. Es decir, este principio que han aportado a las personas con discapacidad y sus familiares de nada sobre nosotros sin nosotros, es de acatamiento obligatorio para todo el sector público y para todas las personas en general. Es decir, no podemos construir un sistema flexible que responda a las necesidades de las personas con discapacidad, por ejemplo, sin ellas, sin que estas personas guíen ese proceso y nos señalen cuál es el camino. Entonces, creo que uno de los procesos que desde el Ministerio de Educación tiene que realizarse es necesariamente identificar cuáles son los estándares mínimos que deben cumplirse en materia de educación inclusiva y en materia de inclusión en general, ¿no? Es decir, a qué es lo que aspiramos y cómo
nosotros podemos llevarlo a cabo. Este proceso de planificación tiene que romper con muchísimos estándares tradicionales que han promovido la exclusión, pero tienen que formularse como política pública, como planes concretos y como programas de estudio también. Luego es preciso identificar cuáles son los funcionarios y funcionarias responsables de esa tarea, ¿no? Porque esto no siempre es claro. Muchas veces la tarea recae en el funcionario o funcionaria docente, pero otras veces no. Entonces, tiene que haber una claridad de cuáles son los roles que deben cumplirse. Y proveer recursos. Es decir, es que si no se aporta el financiamiento necesario para que sea posible, va a ser también muy, muy difícil. Y por supuesto, establecer mecanismos de monitoreo y evaluación constante, no de los estudiantes, sino de los procesos en los que están incluidos las y los estudiantes, por supuesto. Pero esos mecanismos de monitoreo tienen que llevar a una mejora constante, continua, de todos los procesos, que deben acompañarse además con mecanismos de rendición de las personas. Tienen que saber qué es lo que se está haciendo, tienen que participar en las evaluaciones y tienen que orientar también los procesos. Y por supuesto, la capacitación que todos los actores educativos requieren, tiene que ser un componente fundamental, que debe comenzar desde la primera infancia y terminar cuando la persona muere. Porque recordemos que la educación es un derecho a lo largo de toda la vida. Bueno, quizás Silvana puede abordar más desde una perspectiva mucho más práctica, me parece, si está con nosotros, no sé. Claro, Silvana. Yo seguía hablando sola porque nunca me di cuenta. Yo seguía viéndome, no sabía que ustedes no me veían, así que hice toda mi exposición. Pero bueno, lo voy a sintetizar ahora para no perder tiempo. Y bueno, pude escuchar acá el final de Bernor, pero lo que me refería, y creo que estoy en sintonía con lo que él exponía, en relación a que en este contexto hemos flexibilizado nuestra práctica, ¿no? Hemos respondido a los tiempos de los chicos, los tiempos reales, a las necesidades reales, desde las formas en que podían comunicarse, WhatsApp, mail, Classroom, Meet, en la casa si es necesario, hay mucho registro de docentes que han ido puerta por puerta a dejar las actividades o en la misma escuela. Digo, generamos un montón de formas de comunicarnos, un montón de formas de elaborar nuestros materiales. Otros tiempos, rompimos con los tiempos establecidos por el sistema en relación a que son los tiempos de los chicos, entonces, si yo lo veo cada 15 días, será cada 15 días el proceso, como voy evaluándolo, no es todos los días o dos veces por semana como estaba establecido en el diseño. Y creo que la otra cuestión que nos va a permitir hoy esta flexibilización es la gran pregunta en este proceso, que es la evaluación, ¿no? Y recién Bernardo decía, bueno, ahora es el proceso. Este es el momento histórico para romper con ese formato tradicional de evaluación y de calificación de nuestros alumnos. Por primera vez estamos dando cuenta de los logros de los alumnos en función de sus propios procesos individuales, singulares, ¿no? No estandarizados. Y esa lógica, y además poniendo en valor, sabiendo la situación, contextualizando, cosa que la escuela nunca hace en el formato presencial, nunca pone el contexto también a la hora de evaluar, lo desconoce. Hoy el contexto, ¿no?, enmarca esa evaluación y entonces ponemos en valor lo poco mucho que pudo ir haciendo, pero siempre en valor. Entonces, de hecho, todas nuestras devoluciones son, bueno, no importa, llegamos hasta acá, pero vamos bien, esto no es lo que pudimos hacer, pero vamos a poder seguir avanzando. Lo importante es que no dejes de conectarte, que no dejes de responderme. Esta práctica que estamos implementando, bueno, esto es letra para la vuelta, para la pospandemia. Este es un registro que debemos hacer, una memoria colectiva que tenemos que generar para que al regreso podamos realmente reformular nuestros proyectos escuelas, de que sean proyectos de escuelas inclusivos,
que se puedan llevar a la práctica realmente, ¿no? Porque ahora pudimos demostrar que eso que nos parecía una utopía y que no podía ser realizable, porque estamos súper encorsetados con el sistema, hoy el mismo sistema se flexibilizó, eso tiene que continuar a la vuelta. Y vuelvo a insistir, la evaluación, este es un momento histórico que tiene que trascender cómo salvamos, ¿no? Hoy la situación, no es cómo salvamos. Este es un momento histórico para romper con este formato y decir cómo se evalúan los chicos por primera vez y no estandarizar, que no sea resultadista y que sea de procesos, y como dijo Bernur, que responda a las necesidades de cada uno de los niños y no a las necesidades del diseño curricular. Así es, bueno, muchas gracias. Creo que hemos dado alcance a varias de las inquietudes que nos han transmitido nuestros participantes a través del chat. Una de ellas era precisamente cómo hacemos en estos tiempos de pandemia y quizá nos da la apertura para nuestro próximo encuentro el próximo martes. Pero no quisiéramos irnos sin antes escuchar qué creen ustedes, cuál será ese camino para superar un poco la brecha entre lo urbano y lo rural. Bueno, no sé quién quiera tomar la palabra. Creo que tienes el micrófono apagado, Berno. Sí, te veo. ¿Ahora? Sí. Ahora. Bueno, la violencia, la pobreza, la desigualdad tiene claramente identificable, ¿verdad? Y la verdad es que en América Latina, pero no únicamente en América Latina, sino que también en África, en Asia y en Europa, las poblaciones empobrecidas continúan recibiendo una educación pobre. Y la distribución de recursos sigue llegando también de manera desigual, de manera inequitativa, de manera tal que romper ese ciclo de desigualdad no es una tarea estrictamente educativa. Y es que vean ustedes que es realmente injusto pretender que la educación resuelva los problemas que los políticos no quieren resolver. Entonces todo se resuelve con educación. Se le pide toda la educación sin aportarle nada. Entonces esas condiciones de desigualdad son, digamos, estructuras que han estado históricamente instaladas con una lógica perversa y con la idea de que hay personas más iguales que otras. Y esto se traduce precisamente en un desprecio sistemático y sistémico por los indígenas, por las personas con discapacidad, por las minorías étnicas y culturales. Y bueno, se trata de un sistema patriarcal que envuelve todas las desigualdades posibles y que incluye allí el paquete de la xenofobia, del racismo y de toda suerte de intolerancias. Entonces, creo que nos corresponde mover la educación y mover la sociedad de un sistema patriarcal en donde las personas no son vistas como iguales en derechos y en dignidad, a una cultura de derechos humanos en donde esto sí sea posible. Y esto, colegas, y bueno, esto es una lucha política. Es decir, la educación no puede ser neutra. La educación tiene que tener un posicionamiento de dignificar la vida. Y cuando hablo de una lucha política, por favor, no me entiendan que estoy hablando de un partido político o de una tendencia, ¿verdad? Estoy hablando de una sintonía, de una actitud con principios de igualdad, justicia y no discriminación. Y para romper esas estructuras se necesita una actitud política de romper esos mecanismos de abuso de poder. Entonces, bueno, no es una tarea sencilla, pero es una tarea que requiere un compromiso de principios que debemos asumir y que nos hace apostar por un cambio estructural en nuestras vidas. ¿Cómo hacemos ese cambio? Con lo primero que tenemos a mano, es decir, nuestra vida y nuestro propio entorno, cambiar la forma en que nos relacionamos con los demás,
con las demás, es el paso que va a allanar el cambio sustantivo que queremos ver. Entonces, eso de ser el cambio que queremos ver en el mundo, como decía Gandhi, yo creo que es un principio que resume bastante bien de lo que se trata todo esto. Yo puedo agregar, entiendo que estamos en tiempo, pero solo para complementar y para sumar, pero desde con esto de la voz de la escuela, y me quedé con esta idea de no reproducir pobreza con nuestras prácticas, no subestimar a nuestros alumnos, no porque estén y provengan de determinado contexto, ofrecer menos, porque total, ¿para qué? No, no es tierra arrasada, justamente la escuela es la que habilita a otros mundos posibles. Entonces, sin subestimar, ofrecer un ecosistema de oportunidades, generar un ecosistema de oportunidades de aprendizaje, ¿no? No es una escuela pobre para pobres. Y ahora sí podría decir, y acá citando a Escliar, hace poco lo escuchaba hablar de la pedagogía pobre, en todo caso sí, y va, pero muy en sintonía de Bernard, con lo que tenemos, qué es lo que podemos hacer. Y qué sí podemos hacer como escuela, ¿no? Es querer enseñar, ¿no? ¿No? Querer hacernos cargo de nuestro rol. Creo que ahí está la clave. Bueno, pues muchas gracias a Bernard, a Silvana. Creo que hoy nos vamos con unos aprendizajes muy interesantes en términos de garantizar el derecho a la educación como ese derecho, como esa posibilidad que tenemos todos y todas de relacionarnos con el otro, pero para eso, por supuesto, es necesario hacer unas transformaciones profundas, no solo en políticas, no solo esas transformaciones en políticas de Estado, que por supuesto nos permitirán que efectivamente podamos reducir esas brechas, sino eso, ese cambio, esas relaciones entre quienes estamos, con quién estamos. Por supuesto, se necesitan de condiciones y seguramente los países del mundo en la Agenda 2030 pues han establecido y tendremos que trabajar todos para que esto sea una realidad día a día. Parte de nuestras de las preguntas y de las intervenciones que se hicieron esta tarde también están un poco dirigidas hacia la invitación que les vamos a hacer para el próximo 14 de julio, no sin antes invitarnos todos a que sigamos transformando estos procesos, entendiendo que inclusión y equidad en la educación es precisamente ese proceso permanente que hace que cerremos brechas, que hace que no tengamos barreras y que por el contrario identifiquemos cada una de las habilidades, de las características, de los intereses de nuestros niños, de nuestras niñas, pero entendiéndolos como tal, como ese niño, como esa niña que está en un proceso de desarrollo y que, como decía Bernard, este proceso va por supuesto desde la primera infancia hasta la muerte y no se detiene el proceso de aprendizaje. Así que es muy importante entonces que transformemos esas necesidades y las transformemos en términos de derechos y como retomaba también Silvana, en términos de democratizar la escuela y de hacer que los procesos educativos no estén puestos únicamente como tal en el sistema educativo, sino en la sociedad en general, en todas y cada una de las personas que hacemos parte de estas transformaciones y que en el marco de esta pandemia mundial nos invitan precisamente a decir que sí es posible, que sí es posible pensarnos unas acciones distintas, que sí es posible pensarnos que es necesaria la transformación y que podemos tener una serie de herramientas y una serie de situaciones que nos hacen pensar, pero sobre todo realizar estas acciones de manera eficiente y que sean una realidad para todos nuestros niños y niñas, pero entendiendo en realidad que se gocen este proceso educativo, que sean felices en su desarrollo, en sus aprendizajes, compartiendo, por supuesto, con sus compañeros, con sus familias. Así entonces, no nos queda nada más que agradecer desde el Ministerio de Educación Nacional, desde el equipo de Inclusión y Equidad en la Educación,
Erika Sánchez, Diana Garavito y quien les habla, Diana Álvarez. Agradecemos de manera muy especial haber aceptado esta invitación a Silvana Corso desde Argentina y a Berno Muñoz desde Costa Rica en estas conversaciones que, por supuesto, vamos a seguir teniendo y compartiendo. Así que a todos y cada uno de ustedes, una feliz tarde, que sigan cuidándose en casa y nos encontramos el próximo martes 14 de julio por este mismo canal. Le damos la palabra a, olvidé el nombre, discúlpeme, creo que Andrea, de la universidad, para que nos pueda dar las últimas indicaciones. Muchas gracias. Muchas gracias, Diana, por tu intervención. También queremos agradecerle a los conferencistas su participación y esperamos que para todos los asistentes este haya sido un espacio provechoso. También queremos extenderle el agradecimiento a las personas que se conectaron en el webinar a través de Webex y también a quienes lo hicieron a través de Facebook Live. Estuvimos con más de 120 personas por Facebook Live haciendo la transmisión. Les contamos nuevamente que este evento está siendo grabado, lo que implica que a través de correo electrónico les vamos a compartir el enlace para que puedan volver a vivirlo, puedan volver a ver este evento. También les estamos compartiendo a través del chat una serie de enlaces. El primer enlace es una encuesta muy corta que les pedimos diligenciar para que nos cuenten allí cómo les fue en esta actividad. Su opinión es muy importante para nosotros. Adicional, también les estamos compartiendo el enlace de la página de Contacto Maestro, donde van a encontrar esta actividad, la grabación de esta actividad, de otras actividades que hemos realizado y de las que tenemos programados en adelante. Por ejemplo, queremos contarles que la próxima semana, ya como Diana les contó hace un momento, tendremos la segunda parte de este webinar el martes 14 a las 3 de la tarde. El miércoles también queremos contarles que a las 10 de la mañana tendremos la conferencia La Radio y la Televisión en las mediaciones de la flexibilización curricular, también organizada en conjunto con el Ministerio de Educación. Y el jueves 16 de julio a las 9 de la mañana tendremos la conferencia Diseño y Generación de Experiencias en Casa. Los invitamos a participar en todas estas actividades, así como lo hicimos el día de hoy, muy activamente enviando todas sus inquietudes. Nuevamente, muchas gracias a todos por este espacio. A los panelistas, gracias por su intervención y esperamos vernos entonces en una próxima actividad. Que tengan un feliz resto de tarde.